Píntame. Fati Pinturas, trabajos en pintura interior y exterior, residencial, comercial e industrial. Cotizaciones sin costo. Varias unidades equipadas para atender tus necesidades, estés donde estés. Anexamos alquiler de maquinarias en general para obra, tijeras, boom, andamios, mini cargadores. Búscanos en Facebook por Fati Pinturas. Correo electrónico fatigonza17@hotmail.com. Celular 099-52-3433. Comunicate con nuestro jefe de operaciones, Gustavo González. Fati Pinturas, nuestro trabajo avala nuestra garantía. De Tarariras a todo el país. TGL Uruguay Sociedad Anónima. Visite nuestro local en calle Rivera. Allí encontrará variedad de insumos para el campo, fitosanitarios, fertilizantes, semillas, postes de quebracho, alambre. También le ofrecemos la mejor opción para la venta de su cosecha. No dude en consultar TGL Uruguay Sociedad Anónima. En calle Rivera, Tarariras, teléfono 4574-4881. ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo programa Nuestro Fútbol, los martes, por la pantalla de Canal 5, Video Cable Tarariras. Analizamos todo lo que ha dejado un fin de semana con mucha actividad deportiva. Se fue una nueva fecha, la cuarta del campeonato Integración, que llevan adelante las ligas de Tarariras, Liga Centro, y la invitación este año sumándose de Independiente de Juan Lacase, un torneo clausura que realmente está al rojo vivo, está muy parejo cuando entramos prácticamente en la mitad de este torneo, el segundo de esta temporada 2022. También hubo actividad este fin de semana en Sub-17, una nueva presentación de Maracaná en lo que es el torneo clausura en la Divisional B en el fútbol de Colonia Capital. Hubo automovilismo, una nueva fecha del Campeonato Nacional de Rally. Todo eso a partir de este momento lo vamos a analizar en este programa deportivo llamado Nuestro Fútbol. Nos vamos a la presentación y hablamos de lo que sucedió con la cuarta fecha del torneo Integración. Verde y blanco. ¿Su auto no arranca o tiene alguna falla? Electrotécnica CJ de Manuel Pagalday tiene la solución. Llámalo al 099-2853-45. Chulabar, en las 5 esquinas de Tarariras, brindando los mejores tragos y la mejor atención. Chulabar, acompañando al deporte. Carnicería La Perla, frente a la Plaza de Deportes, te brinda los mejores cortes en carnes. Los chorizos más ricos de la ciudad. Vení, visitanos y comprobalo. Carnicería La Perla, frente a la Plaza de Deportes. Fábrica de pastas La Artesanal, apoyando al deporte de nuestra ciudad. Con casi 2 décadas trabajando en familia, siempre con la calidad que nuestros clientes se merecen. Fábrica de pastas La Artesanal, en Bartolomé Basigalupe, frente al Centro Cultural Cinerex. Universal Motos de Carlos Ramírez, venta de motos nuevas y usadas, toda la línea de bicicletas con las mejores marcas, repuestos y accesorios. También recibimos bicicletas eléctricas. Bazar Mueble y Electrodomésticos. Estamos en Avenida Kennedy, esquina Manuel Oribe, en Tarariras. Universal Motos de Carlos Ramírez. Como decíamos, en el Elvio Tito Rica, la cancha de Pompeya, donde se vendieron 168 entradas, y en el Ángel Fortunato, en Ombúes de la Valle, en la cancha de Peñarol, se jugaba esta cuarta fecha que dejó los siguientes resultados en tercera especial.
Independiente de Juan Lacase logró su primera victoria en este torneo clausura. Le ganó a Pompeya 1-0 con gol de Nahuel Díaz. Plaza de visitante le ganó a Nacional de Ombúes por 2-1, los dos goles de Álvaro Villanueva para Plaza. Peñarol de Ombúes le ganó a Uruguayos por 1-0. Mientras tanto que Independiente de Miguelete empató con Nacional de Tarariras 1-1. Nicolás Tavares abrió la cuenta para Independiente. Lo empató Nahuel Rey para el tricolor de Tarariras. Tuvo jornada libre Peñarol de Tarariras. La tabla de posiciones en el torneo Integración Campeonato Clausura. Peñarol de Ombúes tiene 12 puntos. Plaza tiene 9. Nacional de Ombúes, Pompeya y Nacional de Tarariras, al igual que Independiente de Miguelete, tienen 4 puntos cada uno. Independiente de Juan Lacase tiene 3. Uruguayo de Miguelete tiene 1 y Peñarol de Tarariras está último sin puntos. En cuanto a la Liga de Tarariras, el torneo clausura en tercera especial tiene como líder a Plaza con 9 puntos, Nacional y Pompeya tienen 4 puntos cada uno y está último Peñarol, que no ha sumado puntos. Todo esto lo relacionado con lo que es el torneo Integración. Mientras tanto que en Primera División, aquí en el Elbio Tito Rica, a primera hora jugaban Nacional de Tarariras ante Independiente de Miguelete. Un Nacional de Tarariras que volvió a la victoria con muchos goles. Volvieron jugadores importantes como el caso de Víctor Espinosa, un goleador neto que tiene Nacional y que había estado ausente principalmente en los últimos partidos, y el equipo tricolor lo sintió. Un encuentro donde Nacional no comenzó bien porque se puso en ganancia Independiente con gol de Maidán apenas cuando llegábamos a los 10 minutos de comenzado el encuentro. Sin embargo, Nacional en 3 minutos logró darlo vuelta, primero con un golazo de Víctor Espinosa, recibió al borde del área, lo dejaron solo y no tuvo otra cosa que mandarla a guardar, algo que sabe hacer y muy bien Víctor Espinosa, para poner el empate. Y apenas habían pasado 3 minutos de ese gol de Espinosa para el tricolor, apareció un pelotazo largo, quedó mal parado Independiente, quedaron reclamando posición adelantada que no hubo, y Lautaro Tago, ante la salida del arquero con toque corto, ponía el 2-1 y rápidamente lo daba vuelta el equipo tricolor. De ahí en más, el partido por momentos fue parejo, y los dos intentando llegar, teniendo un poco más la pelota Nacional, pero sin ser profundo el equipo tricolor. Sin embargo, Nacional seguía al frente del marcador. Llegó el tercer gol a cargo de Enzo Matei para el equipo tricolor. Y bueno, un partido interesante, lo decíamos, un Nacional que intentaba, por sobre todas las cosas, encontrar el fútbol en una cancha que no estaba en buenas condiciones, vamos a decir. Se notaba que la cancha estaba muy dura, la pelota picaba para cualquier lado, era imposible a veces por momento hacer transitar el balón a ras del piso. Y bueno, Nacional fue encontrando más goles, lo decíamos, llegó el cuarto de Víctor Espinosa y finalmente Ramiro Rica marcó el quinto y terminó Nacional goleando a este equipo de Independiente por 5-2, un Independiente que no lo habíamos visto este año. Es un equipo que mostró cosas interesantes. Lógicamente no es de los equipos que está peleando arriba, pero es un equipo que ha mejorado en cuanto a ediciones anteriores. Incluso estuvimos conversando con gente de Independiente que nos decía, bueno, de que se ha traído alguna figura, pero que no se le han dado algunos resultados al equipo de Colonia Miguelete, que en definitiva terminó perdiendo, como decíamos, el partido por 5-2 ante el elenco de Nacional de Tarariras. En cuanto a lo que fueron las integraciones, decirles que el equipo de Nacional de Tarariras ingresó jugando con Bruno Sugasti, Richard Pelagio, Ronald Tolosa, Edgar Eber y Nicolás Almada, Facundo Rostañol, Sebastián Muñoz, Enzo Matei, Ramiro Rica, Lautaro Tago y Víctor Espinosa, los 11 que puso en cancha Fernando Aguiar. Por su parte, Independiente formó con Ramiro Ferragut. La línea del fondo estuvo integrada por Rubén Martínez, Mariano Cardarello, Marcos Travers y Gonzalo Falcón.
Damián Marchán, Pablo Domínguez, Matías Venosa, Devlin Solinger, que marcó el segundo gol para Independiente, Esteban Maidana y Facundo Batista, el equipo que puso en cancha Facundo Duarte, el técnico de este equipo de Independiente. Ganó Nacional, volvió a la victoria, recuperó jugadores importantes, con el empate que se iba a dar a segunda hora, se prende nuevamente la conversación Nacional, y ahora el domingo tiene un partido directo clave ante Plaza. Los dos vienen, bueno, peleando ahí el torneo clausura, pero también hay que mirar lo que es la tabla aquí en la Liga de Tararira, y bueno, va a ser un partido lindo de ver el próximo domingo en cancha de Plaza. 5-2 terminó ganando Nacional, recordamos, dos goles de Víctor Espinosa, uno de Lautaro Tago, otro de Enzo Matei y Ramiro Rica marcaron para el equipo tricolor, Maidana y, como decíamos, Solinger marcaron para el equipo de Independiente de Miguelete. Al término del partido estuvimos dialogando con el goleador tricolor Víctor Espinosa, que esto decía. Y también de la lesión, que fue media complicada, pero por suerte volvió. Bueno, contame esa lesión que te tuvo al margen en varios partidos. Ah, me hizo un esguince en el último partido que jugamos contra Nacional de Ombúes, me hizo un esguince de grado 2 en la pierna derecha, y bueno, tuve que aguantarme 4 o 5 semanas y ahora ir recuperando el nivel de a poco. Bueno, un partido que comenzó complicado para Nacional, pero lo supieron definir a último momento. Sí, como siempre, este cuadro también allá en la cancha uruguaya no hizo un partido, ganando 2-0 nos complicó, casi empatan el 3-2, pero bueno, supimos con un par de goles más ahí liquidar el partido. Bueno, un torneo clausura que, pese a que no dependen de ustedes, lo van a pelear hasta lo último. Sí, claro, vamos a ir partido a partido, y si se puede ganar lo que queda, y tal, no depende de nosotros, pero los partidos de nosotros los vamos a tratar de ganar. Víctor, contame los goles. se dieron. Cuando vos una lesión, a veces, y más de un esguince de la rodilla, tenés miedo a patear, tenés ese miedo que siempre tenés en la cabeza, pero por suerte puedo confiar y puedo pegarle bien. ¿Su auto no arranca o tiene alguna falla? Electrotécnica CJ de Manuel Pagalday tiene la solución. Llámalo al 099-2853-45. Chulabar, en las 5 esquinas de Tarariras, brindando los mejores tragos y la mejor atención. Chulabar, acompañando al deporte. Carnicería La Perla, frente a la Plaza de Deportes, te brinda los mejores cortes en carnes. Los chorizos más ricos de la ciudad. Vení, visitanos y comprobalo. Carnicería La Perla, frente a la Plaza de Deportes. Fábrica de pastas La Artesanal, apoyando al deporte de nuestra ciudad. Con casi 2 décadas trabajando en familia, siempre con la calidad que nuestros clientes se merecen. Fábrica de pastas La Artesanal, en Bartolomé Basigalupe, frente al Centro Cultural Cinerex. Universal Motos de Carlos Ramírez, venta de motos nuevas y usadas, toda la línea de bicicletas con las mejores marcas, repuestos y accesorios. También recibimos bicicletas eléctricas.
Bazar, Mueble y Electrodomésticos. Estamos en Avenida Kennedy, esquina Manuel Oribe, en Tarariras, Universal Motos de Carlos Ramírez.